El hombre pues al campo, y nosotros que vamos a hacer la comida, que vamos a lavar, que vamos a barrer, que lavar los trastes, que vas a lavar la ropa de tus hijos, que de tu marido. Ahora sí ya se rompió el pantalón, la camisa tienes que coser. Harto que hacer, a veces en que sea tarde no puede acabar uno bien cansada, que tus marranos, que tus gallinas, no. Ahora sí mandas la comida, más. Las horas apenas estoy echando tortillas, se lo van a llevar. Y a subir mi mazorca arriba, como la montonan allí, a subirla arriba, como sea, con cubetas. No, como era ese tiempo harto que ser. Sí. En las secas ya no tanto, pero ahorita. Porque el hombre trabaja más en estos trabajos más pesados, pero también nosotros hacemos más, porque son más, es más laborioso nuestro trabajo, una cosa y otra. Pues yo digo que pues las mujeres trabajan, ¿verdad?, más porque pues del diario el trabajo que tenemos en la cocina, si no es bueno, de la tortilla es del diario que se hace, la comida, pero barrer, lavar, y pues casi todo el día tiene uno el trabajo, nomás que pues ese trabajo no nos pagan, pues nomás es trabajo que uno hace allí. A veces las señoras, pero en el campo trabajan más los hombres que las mujeres. Y en la casa, pues trabajamos más nosotros las mujeres. Porque el hombre nomás va a trabajar, sabe que va a comer, va a llegar y va a comer y a dormirse. Pues yo diría que la mujer, ¿no? Yo diría que la mujer, porque la mujer se dedica al hogar, y si puede uno todavía tener trabajo en el campo, todavía se va. También cuando andan sembrando, también nos vamos pues a sembrar. En la siembra y en la cosecha. Ajá, y ya después también sea nomás para, como era, para juntar el frijol, para quitar la mazorca, para piscar. Les voy a ayudar pues también. Ajá. En vez que se van luego, pues llevo la comida y ya me quedo allá ayudarles también. Ajá. Pues como le digo, vamos a trabajar y llegamos y hacer la comida y todo el quehacer de la casa. A veces se acuesta uno noche por hacer el quehacer de la casa, que ya fue uno a trabajar y llegas y hace tu quehacer. Bueno, uno, la mujer, lo que a veces decimos, no, el trabajo de la mujer, pues es como que no se ve, como que no trabaja, pero hacemos de tortillas, que nixtamal ahí, que moler, poner lumbre, que frijoles, que no, pues es más duro, se cansa uno más porque no para uno. Y el hombre y hizo su trabajo y todo, dice, voy a descansar tantito, y se va a descansar. Y nosotros, pues no, que nos falta y nos falta el otro, y ahí te vamos con él. Así es que, pues yo creo que nos cansamos igual. Mucho trabajo pues en la cocina y afuera en el campo también. Trabaja uno también, no diré que igual como el hombre, pero pues ahí la llevamos también. Casi hay bastantes, pues de por sí que estamos solas, he dicho. ¿Para qué decir que no de por sí? La mayoría se van a trabajar y no teniendo quien, pues uno le echa uno ganas, pues, aunque sea despacio, ahí vamos. Así. Pues yo para mí pues digo que con trabajo iba uno, que todavía la que tiene sus esposos, sus maridos, pues tiene esperanzas que le están mandando dinero. O que va a venir algún día a hacer cualquier trabajo pesado que no puedo hacer. Pero como ahora para mí no, como ya no tengo esperanzas, ya mi esposo tiene 15 años que falleció, ya no tengo esperanza, ya estoy solita. Así es que yo ya veo de edad, pues ya para mí ya todo es pesado.
le queda el cargo todo. Es hombre y mujer, porque pues todo tiene que manejar ella. Así ya, si a ellas también se debe de enfadar, como hoy con la cosecha, se debe de enfadar uno, que va a un alquilar piones y que va a un alza la cosecha y que la mazorca y que las calabazas, bueno, lo que se dice todo. Ajá, pues el hombre es cierto que está trabajando lejos, pero pues, la que se enfada es uno. Al mismo tiempo, pues la tengo que hacer de mujer y hombre, pues porque mi esposo nunca ha estado acá. Siempre se la ha pasado trabajando fuera. Y pues, se organiza uno como mujer. Nos tenemos que levantar temprano, aclarando para ir al molino, hacer las tortillas, el almuerzo, y ya nos vamos al campo. Yo, para mí, pues, es pesado el trabajo. O sea, ya todo, pues, que debes de hacer lo que va a hacer el hombre y vas a hacer tu quehacer que te toca de por sí hacerlo. Como ahora la que tiene su esposo, pues ya, ¿verdad? Esperando que aunque sea algún día le va a mandar dinero, poquito aunque sea le va a mandar, pero la que ya no tiene, sino que tiene que trabajar. Pues para remediar eso se podría hacer solamente que, pues, como le digo, nos tomaran en cuenta, que valiéramos igual, como ahora nos alquilan algún trabajo, pues nos pagaran igual que el hombre. Pues sí, o como ahora en el campo, a veces que alquilan a uno, pues como ahorita en tiempo de tumba de hoja, entonces sí, pues a veces algunos alquilan mujeres y pues se va uno a tumbar hoja, pero nos pagan menos que los hombres. Pues, por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo. Como ahora los hombres, ahorita les estuvieron pagando 100 pesos y las mujeres 70 pesos. Pues sí. O sea que, pues, no sé qué piensan, que valemos menos, no sé, pero yo en mi pensamiento, pues que valemos igual o más. Sí, es que somos iguales, yo creo, aquí en esta vida. Sí. Y así vamos, porque para eso somos la pareja, ¿no? Para irnos ayudando. Esta madijita que estamos haciendo ahorita, ¿cuánto se acaba uno? Por apurada, 4 madejas, se gana uno 6 pesos y con esos 6 pesos se va uno a mantener al día, pues saldrá para la tortilla o para un litro de chile verde, pero pues para comer más, ¿no? En vez de ni para comprar huevos alcanza. Mientras la quieren, pues también, y si no, pues, también hacer de esa día 1.50. Hasta la vas a jalar. Sáquelo. Sí.